Situada entre el Mar Caribe y el Golfo de México, la península de Yucatán es el destino turístico más popular de Latinoamérica. Impresionantes playas caribeñas y épicos yacimientos mayas. Encantadoras ciudades coloniales donde se puede contemplar la atractiva arquitectura colonial española. Prístinos arrecifes de buceo, islas tropicales y reservas naturales llenas de vida salvaje. Una cocina deliciosa y una vibrante oferta cultural. Pero las playas de fina arena blanca del Caribe hacen que la península sea aún más irresistible. Esta región tiene algo para todos. Exploremos juntos y descubre 30 de los datos más interesantes y extraordinarios de la península de Yucatán. Número 1. La península de Yucatán se encuentra en el sur de México, dividiendo el Golfo de México del Mar Caribe. Su territorio es aproximadamente de 181.000 kilómetros cuadrados y está integrada por los estados mexicanos de Yucatán, Quintana Roo y Campeche. Además, desde el punto de vista geográfico e histórico, está constituida por Belice y el departamento guatemalteco del Petén. Para fines de delimitar nuestra exploración, nos limitaremos a la sección de la península dentro del territorio mexicano. Número 2. La península de Yucatán, en la mayor parte de su territorio, es tierra caliza y dura, a excepción de la parte sur, en donde es montañosa. La parte norte es la más calcárea y más agreste, y fue allí donde se ha cultivado desde tiempos antiguos el henequén, que dio lugar a una fuerte agroindustria en la región. En el litoral norte, a unos 7 kilómetros del puerto de Progreso, se encuentra el famoso cráter de Chicxulub, de aproximadamente 180 kilómetros de diámetro y causado por el impacto de un meteorito de aproximadamente 11 kilómetros de diámetro hace millones de años. Considerado como el impacto espacial más grande que ha sucedido en la Tierra, el impacto fue tan fuerte que se ha calculado que equivale a 2 millones de veces la potencia del dispositivo explosivo más potente creado por el hombre, la bomba del Zar. Esta explosión causó una serie de mega tsunamis a nivel global, nubes gigantescas de dióxido de carbono, que de acuerdo a recientes hipótesis pudo haber causado la extinción de los dinosaurios y el surgimiento de la misma península de Yucatán. Número 3. La península de Yucatán es la región más visitada de toda América Latina, y allí se encuentra la hermosa ciudad de Cancún, el lugar más visitado de toda Latinoamérica. Visitado cada año por más de 6 millones de turistas y ubicada en las costas del Caribe en el estado mexicano de Quintana Roo. Las estadísticas anteriormente mencionadas no nos sorprenden si contemplamos sus prístinas y cristalinas aguas color turquesa y sus hermosas playas de arena blanca que se extienden por más de 20 kilómetros de costa. Y por si esto fuera poco, toda esta belleza natural está impregnada de una riqueza cultural inmensa. Cancún fue habitada por los mayas desde tiempos memorables, así que también se puede disfrutar de joyas arquitectónicas de la cultura maya en sus entornos, como por ejemplo el Meco, a tan solo 8 kilómetros al norte del centro de Cancún, o el Rey, en la misma isla de Cancún. Número 4. Hasta 1970, Cancún era una aldea de aproximadamente 100 pescadores mayas, pero fue en este año cuando el gobierno mexicano, junto con diferentes empresarios, impulsaron el desarrollo de lo que hoy es este enclave turístico internacional. En Cancún existen dos Cancunes diferentes, por así decirlo, el Cancún histórico o antiguo pueblo de pescadores y la isla de Cancún, una isla de 21 kilómetros de largo y 400 metros de ancho, en donde se asienta la conocida como zona hotelera, desarrollada en gran parte en los años 80. Las playas de Cancún también son enriquecidas con la presencia de la segunda barrera de coral más grande del mundo, el arrecife mesoamericano. Número 5. La isla de Cozumel. Situada frente a la costa oriental de la península de Yucatán, Cozumel es la mayor isla de México, con 14 kilómetros de ancho y 50 kilómetros de largo. Cozumel ofrece una extraña mezcla, barrios con un ambiente relajado, ideal para las familias, que conviven con zonas de recreo para turistas y una animada energía caribeña, donde se pueden vivir experiencias épicas, como bucear en algunos de los mejores arrecifes de todo el mundo. Cozumel saltó a la fama mundial gracias a las películas de buceo de Jacques Cousteau. Con el segundo arrecife de coral más largo del mundo frente a su costa occidental, pronto se convirtió en un destino para todos los que disfrutaban del mundo submarino. Número 6.
Isla Mujeres. Esta pequeña isla tiene apenas 1 kilómetro de ancho por 8 kilómetros de largo, rodeada por el Mar Caribe y situada a 13 kilómetros de Cancún. El extremo sureste de la isla destaca por ser el punto más oriental de México. Su nombre, que significa la Isla de las Mujeres, deriva probablemente de las estatuillas femeninas mayas de la diosa Ixchel, encontradas aquí y destruidas por los españoles. En general, Isla Mujeres tiene un ambiente más tranquilo y relajado. Aquí hay suficiente para mantenerse entretenido, bucear y hacer snorkel, visitar una granja de tortugas o simplemente nadar en las tranquilas aguas turquesas de la preciosa costa norte de la isla. Número 7. La región de Cancún también cuenta con una atracción muy inusual, el Museo Subacuático de Arte Musa, un museo submarino creado en el 2009 en las aguas que rodean Cancún, Islas Mujeres y Punta Nizuc, a una profundidad de entre 3 y 6 metros. Musa consta de más de 500 esculturas monumentales, la mayoría de ellas del escultor inglés Jason de Kerris Taylor. Se puede visitar el museo en una embarcación con fondo de cristal. Además, se puede bucear o hacer snorkel allí. Número 8. Paraísos naturales. A menos de 200 kilómetros de la Riviera Maya y Cancún se encuentra la espectacular Isla Contoy. Es un parque nacional y un santuario. Es una delicia para los amantes de las aves. Cuenta con un denso follaje que proporciona un refugio ideal para más de 170 especies de aves. Además, la isla Holbox, que pasó de ser un pueblo de pescadores a un paraíso turístico. El secreto mejor guardado de la isla y de Jumbalam, el área natural protegida donde se encuentra, no son sus aguas color turquesa ni su arena blanca, sino una serie de ecosistemas costeros. Casi el 75% de la isla es una selva de manglares salvajes y playas vacías. Es un lugar fantástico para la vida salvaje. Holbox alberga más de 150 especies de aves, como flamencos rosados que se pasean por la laguna poco profunda de 10 kilómetros de ancho que separa la isla de México continental. Pelícanos pardos, garzas blancas, ibis, piqueros pardos y fragatas. Los días en Holbox giran en torno al agua. En verano, de junio a septiembre, los tiburones ballena nadan por las aguas del Golfo. Número 9. La costa oriental de Yucatán, conocida ahora como la Riviera Maya, ofrece condiciones ideales para el buceo y el submarinismo, hogar del gran sistema arrecifal mesoamericano, también conocido como la Gran Barrera Maya, que se extiende a lo largo de más de 1000 kilómetros por la costa oriental de Yucatán hasta Belice, Guatemala y Honduras. Comprende 60 áreas naturales protegidas. Es el sistema de arrecifes de coral más largo del hemisferio occidental y el segundo más grande del mundo. El arrecife de alta mar está lleno de vida y una deslumbrante gama de colores, de los cuales 66 especies son de coral pétreos. Número 10. Más al sur, Playa del Carmen es el segundo centro turístico más grande de la costa después de Cancún. El que fuera un pequeño asentamiento es ahora el centro turístico de mayor crecimiento de la zona y una de las ciudades de mayor crecimiento de América. Situada a Sotavento de Cozumel, la ubicación de la ciudad es ideal. Permite un fácil acceso a Cozumel, Tulum, Cobá y otros destinos. Los ferries a Cozumel salen de un muelle cercano a la animada Plaza Central. La ciudad tiene un ambiente relajado. Una gran variedad de hoteles se asientan en una popular playa junto a aguas azules, claras y brillantes. Número 11. Antes de la llegada de los españoles a la península de Yucatán en 1511, la región fue habitada por los mayas desde aproximadamente el año 1500 a.C. El territorio de la cultura maya abarcaba un área aproximada de 300.000 kilómetros cuadrados y se extendía desde la península de Yucatán, el sureste de México, Guatemala y Belice, hasta el occidente de Honduras y El Salvador. La civilización maya alcanzó su mayor desarrollo durante el periodo comprendido entre el año 300 al 900 después de Cristo, el cual es conocido como el periodo clásico de la misma. Fue en este periodo en el que una red de grandes ciudades-estado fueron desarrolladas, como Tikal en Guatemala, Palenque en el actual estado de Chiapas, Uxmal y Cobá en Yucatán. Después del año 900, estas principales ciudades fueron abandonadas, posiblemente debido a conflictos bélicos. Esto dio inicio al periodo conocido como posclásico, en el cual nuevas ciudades adquirieron relevancia, entre ellas Mayapán y Chichén Itzá en el norte de Yucatán. En el siglo XVI, el Imperio Español conquistó la región mesoamericana y tras una larga serie de campañas militares, la última ciudad maya cayó en 1697. Número 12. En la Riviera Maya, en el estado de Quintana Roo, se encuentra una de las joyas de la arquitectura maya, la ciudad maya de Tulum, considerada como la última ciudad maya en ser abandonada, esto a finales del siglo XVI, después de haber sido un puerto y nodo principal en la red comercial del Imperio Maya.
Hoy en día, su complejo arqueológico es uno de los más importantes de México. Tulum también cuenta con una de las playas más hermosas de la Riviera Maya, apostada a tan solo 500 metros del arrecife de coral mesoamericano. A pocos kilómetros de estas hermosas playas se encuentra el pueblo mágico de Tulum. Muy cerca también se encuentra la bella laguna Kaam Luum, que cuenta con un gran cenote de 82 metros de profundidad en su interior. Número 13. Como a unos 42 kilómetros al noroeste de Tulum, encontramos otro sitio maya que deslumbra a sus visitantes, el yacimiento arqueológico de Cová, ubicado a orillas del lago del mismo nombre. Cová es una de las ciudades más importantes en el mundo maya. Solo basta conocer sus dimensiones, más de 20.000 estructuras diferentes, la mayoría aún sin excavar. De acuerdo a los especialistas, Cová era el centro principal de una red de caminos que comunicaban innumerables poblaciones en un radio aproximado de hasta 100 kilómetros. El poder comercial de Cová se extendía con tratados comerciales hasta Tikal, Guatemala y Teotihuacán en el centro de México. Número 14. Si viajamos a la costa sur del Caribe, la costa maya, que se extiende unos 100 kilómetros, contrasta sorprendentemente con los centros turísticos de la Riviera Maya. En el interior de la zona, encontramos la fascinante Laguna de Bacalar, conocida como la Laguna de los Siete Colores, la mayor laguna de la península, con más de 60 kilómetros de longitud y un fondo de reluciente arena blanca. Esta laguna cristalina ofrece oportunidades para acampar, nadar y navegar en kayak, en medio de una paleta de colores azules, verdes y blancos resplandecientes. Número 15. La biosfera de Siam Kaam es un espacio natural que incluye un canal excavado a mano por los mayas hace siglos. La mayor zona protegida de la costa caribeña de México, de más de 500.000 hectáreas, que alberga algunos de los paisajes más sublimes de Yucatán. Posee un sistema de ríos subterráneos de agua dulce que interconectan los cenotes y los petenes, único en la península de Yucatán y el mundo, además de los vastos humedales de Siam Kaam. La reserva se extiende hacia el sur de Tulum y abarca lagunas, arrecifes, lagos, manglares, bosques, lagunas de un azul imposible y kilómetros de playas vírgenes. La zona está prácticamente deshabitada y contiene una deslumbrante variedad de vida animal y vegetal, más de 330 especies de aves y unas 400 especies de peces. Número 16. La jungla mexicana. La península de Yucatán alberga la selva maya, el pulmón verde más grande de México. La selva maya, que incluye parte del territorio de Belice, el norte de Guatemala y el sureste de México, es uno de los sistemas ecológicos más importantes del mundo. Se considera la mayor selva tropical de Mesoamérica y cuenta con una superficie de más de 4 millones de hectáreas dentro de áreas protegidas, con más de 20 ecosistemas, desde las selvas perennifolias de Petén hasta las selvas secas del norte de la península de Yucatán. Número 17. La selva maya tiene una gran diversidad biológica. Algunos ejemplos llamativos de su flora y fauna son especies muy amenazadas, como la guacamaya roja, el jaguar, el tapir, el coati y el venado cola blanca. Especies endémicas de la selva maya como el zorrillo, la corzuela marrón de Yucatán, el mono aullador negro de Yucatán y el mono araña. Especies de flora que proporcionan importantes ingresos o son una fuente de alimento para la población rural, como el árbol del pan, el árbol del chicle y el árbol del cacao. Además, las aguas cristalinas de la costa yucateca son hogar de una increíble variedad de criaturas marinas, con más de 500 especies de peces, unas increíbles 350 especies de moluscos, una de las mayores poblaciones de manatíes, tortugas marinas y tiburones ballena en el mundo, valiosas zonas de manglares, lagunas costeras llenas del cocodrilo americano. Número 18. Desde la llegada de los primeros españoles a Yucatán en 1511, tras un desafortunado naufragio, hasta su incorporación definitiva a la República Mexicana en 1848, Yucatán tiene una historia llena de muchas singularidades. Desde ser una capitanía general dependiente en algunos aspectos del virreinato de la Nueva España, pero a su vez gozando de mucha autonomía y dependencia directa de la corona española, a contar con diferentes guerras con piratas, lograr su independencia sin derramar una sola gota de sangre y hasta en dos ocasiones diferentes declararse como la República de Yucatán. La región de la península desarrolló su propia identidad histórica y cultural, de ahí que en México se le llame aún cariñosamente la hermana República de Yucatán. Número 19. Mérida es la capital del estado mexicano de Yucatán. Actualmente es la duodécima urbe más poblada de México y principal centro urbano de la región sureste del país. Mérida, llamada la Ciudad Blanca, es una rica fusión del aporte de diferentes culturas a través de su historia. Culturas como la maya, española, africana, francesa, libanesa, neerlandesa, coreana e italiana.
posee el segundo centro histórico más extenso de México, solo por detrás de la Ciudad de México, en el cual destaca la Catedral de Mérida, construida aún con piedras de las mismas estructuras de la ciudad maya de Xo, sobre la cual fue fundada en 1542 por Francisco de Montejo el Mozo. Mérida es considerada una de las ciudades más seguras de México. A esto suma su ubicación cercana a importantes centros arqueológicos. Número 20. Mérida también es considerada como una de las mejores ciudades de México en cuanto al aspecto gastronómico. La comida yucateca también tiene su propia identidad. Por mencionar algunos de los platillos típicos de la región, el considerado como plato estrella de esta región es la famosa cochinita pibil, platillo a base de carne de cerdo cocinado tradicionalmente en un horno de tierra envuelta en hojas de plátano. El queso relleno, hecho a base de queso gouda y relleno de picadillo de cerdo, pasas, especias y servido en su caldo con salsa de harina o maíz. El siik de venado o carne deshebrada de venado. O postres típicos de Mérida, como las marquesitas, barquillo dulce repleto de queso bola o gouda, entre muchos otros. Número 21. El henequén es una planta originaria de Yucatán y fue cultivado por los mayas desde tiempos memorables. Hacia mediados del siglo XIX fue intensificado y desarrollado a nivel industrial, lo cual causó una derrama económica importante, razón por la cual fue conocido como el oro verde de la región. Actualmente, una red de grandes haciendas nos dan testimonio de esta época de gran prosperidad, como la hacienda de Jacques Copoil, ubicada en el municipio de Mérida, en donde se reúne la historia de la región desde sus orígenes mayas en la era prehispánica hasta el auge henequero antes mencionado. Número 22. La península de Yucatán es una de las regiones con mayor riqueza cultural en México. Hemos hablado un poco de su gastronomía, su arquitectura e historia, pero también podemos hablar de otras manifestaciones que testifican de esta riqueza, como sus trajes típicos, el terno para las mujeres y el traje mestizo para los hombres, utilizados para bailar su baile tradicional, la jarana, una fusión de elementos mayas y otros traídos por los españoles. Además, el español yucateco, una modalidad del español, pero con fuertes influencias del maya y del español hablado en Andalucía y en las Islas Canarias. Número 23. Al sur de Mérida podrás observar una atractiva arquitectura colonial española, hermosas casas coloniales, así como las iglesias franciscanas. Entre Mérida y Valladolid se encuentra Izamal, pueblo mágico de la península de Yucatán, apodada la Ciudad Amarilla por sus tradicionales edificios de color amarillo. Ahí se erige un enorme e impresionante monasterio franciscano que aún se mantiene en el corazón de esta ciudad. Número 24. Chichén Itzá, una de las nuevas 7 maravillas del mundo. La importante fusión de los estilos arquitectónicos del altiplano central mexicano y del Puuc hace que Chichén Itzá sea única entre las ruinas de la península de Yucatán. El sitio maya mejor conservado de la península confunde a los historiadores. No se sabe con certeza la fecha del primer asentamiento en la parte sur del sitio, pero la sección norte fue construida durante un renacimiento en el siglo XI después de Cristo. Las similitudes con Tula y los mitos que cuentan cómo el dios rey tolteca exiliado Quetzalcóatl o Kukulcán en maya se estableció en Chichén Itzá sugieren que el renacimiento se debió a una invasión tolteca. En su apogeo como centro comercial, religioso y militar, Chichén Itzá llegó a albergar más de 35.000 personas. Número 25. Los cenotes son un agujero natural o sumidero creado a partir de la destrucción del lecho de piedra caliza que procesa el agua subterránea por debajo. La península de Yucatán se compone principalmente de piedra caliza, por lo que los cenotes no se pueden encontrar en ningún lugar del mundo excepto aquí. Más de 6.000 cenotes se encuentran en Yucatán. Los cenotes no solo parecen lagos y pozos, sino que a menudo representan la existencia de complejos de cuevas con ríos subterráneos. Los cenotes de Tulum, con sus 347 kilómetros de largo, representan el circuito de cavernas inundadas más largo del mundo. Número 26. Uxmal, la más majestuosa de las ciudades mayas en ruinas, es una de las expresiones más complejas y armoniosas de la arquitectura Puuc. El tamaño y la singularidad de Uxmal lo convierten en una parada fascinante. La historia de la ciudad es incierta, pero la mayoría de los edificios datan de los siglos VII al X después de Cristo, cuando Uxmal dominaba la región. La pirámide del Mago es el más llamativo de los monumentos de Uxmal, alta, empinada y asentada sobre una inusual base ovalada. Número 27. Puerto Progreso.
Si quieres ver el muelle más largo del mundo, dirígete a Progreso. Históricamente, Progreso ha sido un importante puente de comunicación con el resto del mundo. Fundado en 1871, surgió como respuesta a la necesidad de los productores yucatecos de Henequén que necesitaban un puerto cercano a la ciudad de Mérida para enviar sus mercancías al resto del mundo. En 1936, se inició la construcción del muelle de altura a cargo de una empresa danesa que concluyó la obra en 1947. Cuatro décadas después, el puerto cercano de Yucalpetén fue inaugurado como puerto de abrigo y finalmente un año después se inauguró la terminal remota con su viaducto de 6.5 kilómetros. Toda esta infraestructura convirtió la ciudad de Progreso en un importante centro para el intercambio comercial internacional. Número 28. Campeche, ubicada en el Golfo de México y capital del estado homónimo. Famosa por ser una de las pocas ciudades amuralladas de toda América. Muralla construida en el siglo XVII y XVIII para salvaguardar al puerto más importante de la península durante la era colonial del acecho constante de los piratas, quienes en varias ocasiones atacaron y saquearon la ciudad. Campeche posee un centro histórico bastante bien conservado y declarado como Patrimonio Histórico de la Humanidad. Actualmente, una tercera parte de la muralla permanece en pie. Además de varios baluartes, se pueden visitar dos fuertes que salvaguardaban el importante puerto. Número 29. El estado de Campeche está también lleno de sitios arqueológicos de talla mundial. Solo por nombrar un ejemplo, basta mencionar la antigua ciudad maya y los bosques tropicales protegidos de Calakmul, el único patrimonio de la humanidad mixto en México. Por un lado, la antigua capital maya, ciudad importante en el mundo maya por más de 12 siglos, y por otro lado, la reserva de bosques tropicales, en donde vemos todo un muestrario de los ecosistemas tropicales y subtropicales existentes desde el centro de México hasta Panamá. Número 30. El Tren Maya es el megaproyecto propuesto por el actual gobierno mexicano que detonará el desarrollo económico de la región. El Tren Maya creará un corredor de desarrollo de cerca de 1.500 kilómetros de longitud y que unirá e integrará los principales destinos turísticos de 5 estados. La región de influencia de este megaproyecto incluye 5 reservas de la biosfera, 16 lenguas y pueblos originarios, 90 manifestaciones culturales inmateriales, un registro inmenso del patrimonio subacuático, más de 7.000 sitios arqueológicos y 6 sitios declarados como Patrimonio de la Humanidad. Para ti, ¿qué dato crees que deberíamos haber incluido en nuestro listado? ¿O cuál de los que hemos mencionado te parece más interesante? Déjanos tus comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y darle un like a este video. Y nos vemos en nuestra próxima exploración, en búsqueda de maravillas alrededor de nuestro planeta.